Queridos amigos, queridas amigas, un programa más con vosotros en Te Cocina TV. Soy Julio Torralba y hoy cocinamos con el sistema de cocción saludable Salad Master. Hoy nos acompaña Sara, una clienta y amiga del programa y que quiere aprender a cocinar. Arroz con acelgas. Un arroz con acelgas. Arroz en bledes en Valencia. Pues muy bien, Sara, ¿eres de Valencia, por cierto? Sí, de Valencia, capital. ¿Eres de Valencia? Muy bien, muy bien. ¿A qué te dedicas, si se puede saber? Sí, tengo un centro que inauguró hace poco que se llama Queiroz, donde damos terapias alternativas y conferencias y presentación de libros, bueno. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Muy bien, muy bien. Nos dejaremos caer por allí, por supuestísimo. Pues nada, si te parece, sin más dilación, vamos manos a la obra. De acuerdo. Vamos a hacer el arroz con acelgas sin nada de aceite. Sabéis que con Salad Master se puede cocinar sin sal, sin aceite, o con poca sal, o con poco aceite. Y hoy vamos a cocinar sin nada de aceite. Totalmente natural, un plato de la huerta, un plato sano. Un plato valenciano. Un plato valenciano, en este caso. Y un plato muy saludable, ¿verdad? Porque sí, las acelgas nos aportan hierro a mansalva, tenemos también hidratos de carbono. Tenemos legumbres que no pueden faltar en la dieta mediterránea. Y bueno, empezamos con los ingredientes, si te parece. Sí. Paso a paso para que nos sigan también los que nos están viendo. Y por supuesto que tú también. Bueno, vamos a utilizar, por supuesto, que acelgas. Vamos a utilizar patatas. Una patata en este caso. Una cebolla. Un par o tres de dientes de ajo. Un par de tomates maduros. Unos 150 gramos de alubia blanca que hemos puesto previamente a remojo, pimentón y el arroz. No vamos a gastar nada más. Por lo tanto, si te parece, vamos a empezar con Sara, vamos a empezar con la cebolla. De acuerdo. La vamos a cortar a cuchillo. Una de las cosas que más me ha impresionado desde que la tengo es el no utilizar nada de aceite. Nada de aceite. En este tipo de platos puedes utilizar en otros platos aceite, pero sabemos que podemos utilizar mitad de aceite o mitad de sal, pero si queremos podemos utilizar, hacer platos como este caso, sin nada, nada de aceite. Bien, muy bien. ¿Solamente te ha impresionado eso? ¿Te ha impresionado alguna cosa más de Salad Master? El recuperar el sabor de los alimentos. El sabor de los alimentos, son sabores más puros, ¿verdad? Más sanos. Más puros, más sanos, más distintos. Ya no sabe al aceite o a la sal, sabe a cada parte que le vas poniendo. La acelga sabe a acelga, el tomate, ¿verdad? Sabe a tomate. Es recuperar. Por supuesto, eso está muy bien y aparte también ganamos tiempo. Ay, tiempo sí, y la cocina limpia, ¿eh? La cocina limpia, sin olores, ganamos tiempo, por lo tanto estamos ahorrando dinero. Y cocemos a baja temperatura. Con lo cual, no perdemos los nutrientes de los alimentos. Sabes que los alimentos se pierden a partir de 90 grados. Entonces vamos a cocinar siempre con menos de 90 grados. Bueno, ponemos una cebolla. Esos cuchillos me habías comentado que también son de Salad Master. Una patata. Sí, estos son cuchillos de Salad Master. Grandes cuchillos, igual que todos los materiales de Salad Master. Sabes que esta casa lleva en el mercado, ¿cuánto tiempo? 60 y pico de años, por lo tanto tiene una experiencia tremenda en todo tipo de metales de gran calidad. Bueno, ya tenemos la cebolla por una parte, la patata, vais a ver que es un plato muy sencillo, muy sencillo. La patata. Y una de las buenas cosas que también tiene es que no deja los alimentos ningún tipo de metal pesado. Para nada, eso es lo más importante, que eso ya, el que tenga interés en conocer Salad Master, pues ya buscará la información y aquí se la facilitaremos. Aquí nuestros compañeros. Es una de las cosas que a mí más me interesa. Le darán todo tipo de detalles. Bueno, mira, vamos a empezar. Vamos a trocear las acelgas. Ya las tenemos previamente lavadas. Bien lavaditas. Ok, lo vamos a reservar aquí. Vamos a echarla ya directamente, porque va a ir todo en crudo. ¿Y el como fuego sabéis, lo pones al principio? ¿A mínimo? Eso vamos a dejarlo, si te parece bien, te lo voy a explicar ahora más adelante. Vale. Para no liarnos, vale. Ni liar a los que nos están escuchando en estos momentos. Vale. Ponemos las acelgas. Vamos a poner, como hemos dicho, un par o tres de dientes de ajo. Todo
Todo en crudo. Todo en crudo. Todo en crudo. Y ese se ha ido fuera, ese tenía prisa por irse, no pasa nada. Todo en crudo y a baja temperatura, a menos de 90 grados. Eso es lo importante. Para mantener todos sus nutrientes. Muy bien. Vamos a pelar un par o tres dientes de ajo. Que también es muy saludable el ajo, ¿verdad? Sí, es un antibiótico natural. ¿Ves? Muy bien, muy bien. Es un plato muy completo, ¿eh? Porque tiene hidratos de carbono y proteínas. ¿Ves? Con este plato sería ya un primer plato muy completo. Muy interesante, que luego lo podemos acompañar, por ejemplo, ¿con qué? ¿Este? ¿Con qué podríamos acompañarlo? ¿Otro plato podría ser? No, me refiero con alguna ensalada. Sí, o simplemente con una ensalada ya sería. Una buena ensalada. Completo. Aunque por sí ya es un plato muy completo, te lo digo, porque tiene mucha fibra, hidratos de carbono y es muy económico, muy de la tierra y hay que consumir productos locales. Muy bien local. Dicho. Muy bien pensado, muy bien pensado. Bueno, vamos con el ajito. Entonces no haría falta a lo mejor ni una ensalada, ¿no? Vamos, no haría ni falta si no quisiéramos, ¿eh? Luego después una pieza de fruta. Sería suficiente. Estaría bien. Muy bien. O unos buenos frutos secos. Frutos secos, ¿no? También muy, muy, muy recomendables para el corazón, ¿no? Con eso del omega 3 y todas estas cosas, ¿no? Una horchata de la tierra. Bueno, vamos con los dientes de ajo, ya troceaditos. Como hemos dicho, ¿tomate? Un par de tomates maduros. Vamos con ellos. Y ahorras un montón de tiempo porque no tienes que seguir aquí un proceso de frío ahora al ajo. Todo en crudo, nada, por supuestísimo, que es muy interesante, ¿no? Muchísimo. Bueno, hemos echado la cebolla, la patata, las acelgas, perdón, el tomate maduro, un par de dientes de ajo, y el pimiento. Media cucharadita, colmadita, media pero casi una, de pimentón dulce. Muy bien. Y paramos con las alubias. Ponemos las alubias. Como hemos dicho anteriormente, que se cocinaba sin sal o con mucha menos sal, pues vamos a poner un poquito de sal. Un pellizquito. Un pellizquito de sal simplemente. Muy bien. Será suficiente. Sí, porque y ahora si te parece. Los sacan su propia sal también. Claro, lo que queremos es, aparte de aprovechar los nutrientes, las mismas sales que contienen los alimentos, ¿no? Las sales, claro, minerales originales de ellos. Por lo tanto, no queremos sal. No queremos sal para nuestras arterias y no queremos grasas. Ni queremos aceites, solamente queremos sano. Si te parece, Sara, vamos a poner el agua. Lo que tú me digas. Vamos a poner aproximadamente 1,5 litros de agua. Vale. Lo he hecho todo hasta que tú me digas. Pues casi prácticamente toda el agua que contiene la jarrita. Muy bien. Espectacular. Sabes que con Salad Master el agua mantiene los jugos de los alimentos, por lo tanto se cocina también con menos cantidad de agua porque va a mantener los jugos propios, igual que las sales y los minerales de los alimentos. Sí. Ok, pues nada, ahora solamente vamos a tapar la unidad de cocción. Vamos a ponerlo al 40% de su potencia, en este caso el número 4, y esperaremos a que esa valvulita palpite, clique, ¿de acuerdo? Perfecto. Ok. Como verás, han transcurrido 10 minutos, 10-12 minutos. Vamos, si te parece, añadir el arroz. Correcto. Muy bien. Qué bien huele. Pues vamos a añadir, tú misma puedes añadirlos, 400 gramos de arroz, que hemos calculado unos 100 gramos por persona. Para 4 personas, ¿no? Muy bien. Muy bien, perfecto, para 4 personas. Ya tenemos también los cereales que nos faltaban. Ahora taparemos y esperaremos a que palpite, a que clique otra vez la válvula. Y ya lo bajaremos a la mínima de temperatura y lo mantendremos así durante 15 minutos. Bueno, Sara, como verás, ya ha empezado a cliquear, ya ha empezado a palpitar nuestra valvulita, señal de que ya va alcanzando los 90 grados. Como queremos trabajar a baja temperatura, lo vamos a bajar al 1, al mínimo. En este caso, la valvulita se cierra, como has visto, y ahora solamente nos queda esperar para tener listo nuestro arroz con acelgas. Bueno, Sara, pues esto ya está llegando a su fin.
Por cierto, ¿de cuánto hace que cocinas con Solas Master? Pues 2 semanas aproximadamente. Que ¿Solamente dos semanas? Solamente 2 semanas. Con razón estabas tantas preguntas sobre el arroz y estas cosas. Bueno, pues de ahora en adelante lo que puedes hacer es seguir nuestros vídeos, aparte del recetario, y ir cocinando ya cada vez más platos. Sí, más platos sanos y más platos... un poquito más. Ayer hice esturión con patatas y cebollitas. Eso ya es alta cocina, ¿no? Un poquito blanco, estaba sabrosísimo. Madre mía, pues te has soltado rápido, ¿no? Sí, y una buena ensalada con la cortadora. ¿Haces todo tipo de platos igual que en cualquier otra...? Sí. Tengo que acostumbrarme a eso, a lo de no consumir casi aceite, que va muy bien. Muy bien. Poca sal. Poca sal. Y poco fuego. Poco fuego y... Y poco y en menos tiempo, Todo muy limpio, muy bien. Las mujeres, eso, la gente que cocina, aprecia mucho que la cocina esté limpia. Por supuesto, y los olores, ¿sabes que no utilizamos extractor? Ah, extractor. No lo necesitamos, no requiere... Estamos en silencio la cocina. No produce olores, correcto. Pues mira, vamos a ver si te parece, vamos a destapar, sí, tú misma. Muy bien. Huele, ¿eh? Muy bien, perfecto. Mira, si quieres ponemos aquí la tapita. Sí. Y... Emplatamos, si te parece. Vale, perfecto. ¿De acuerdo? Tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta, ¿has visto? Todo está enterito. Enterito y sencillo. Y cada cosa con su sabor original. No queremos... Queremos que la verdura sepa verdura, el arroz sepa arroz y todo en conjunto sepa a gloria. Muy bien. Muy bien. La patata enterita. Patata enterita. Las judías también, las alubias. Las alubias. La cebollita, qué curioso. La cebollita, no se deshace ni todo. Nada. Todo enterito. ¿Qué te parece? Perfecto, que está bien. Vamos para comer. Vamos a repasar un poquito. Un poquito. Repasamos un poquitín. Y ahí tenemos nuestro plato. El arroz con alubias. Terminado. ¿Qué te parece? Precioso. ¿Lo prepararás para tu familia? Esta semana. ¿Esta semana mismo? Uh-huh. Por lo menos una vez a la semana sería recomendable, ¿verdad? Sí, sí. Además el arroz tiene muchos nutrientes. Bueno, Sara, gracias por venir. Gracias por tu energía súper positiva. Gracias a ti. Ahora degustaremos el arroz. Y te esperamos en sucesivos programas, ¿vale? Cuando queráis. ¿Ok? Gracias a la Sala Master. Pues muchas gracias. De nada. Queridos amigos, queridas amigas, hasta el próximo programa en Te Cocina TV. Lo tiene todo.